Hola, buenas, buenas tardes. Soy el doctor Farré, eh, director de docencia de esta casa eh, y del Servicio de Psiquiatría, Psicología y Medicina Psicosomática del Hospital Universitario de Shevos. Eh, este servicio eh, ha iniciado una serie de conferencias eh, de divulgación sobre salud mental y... Eh, esta es la segunda, pero tiene un significado muy especial porque conmemora un día importante que es el Día Mundial de la Depresión, o para el estudio de la depresión, o para el reconocimiento, más bien dicho, de la depresión. Eh, tengo el honor y la satisfacción de dar entrada al director de docencia de la Generalitat de Se, sí, perdón, no se no se ha oído bien, ¿eh? Perdón, A, al director del Plan Director eh de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat de Catalunya, el doctor Jordi Blanc, al que doy inmediatamente la palabra y ni decir tiene que le agradezco enormemente que esté presente en este en este acto y que nos honre con su hm diríamos moderación habitual. Jordi, tienes la palabra. Muchas gracias, María. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, el honor es para mí de estar aquí. Eh, es la primera vez que estoy, eh, aunque sea virtualmente, dentro de este edificio. Una, eh, un edificio que paso por delante cada mañana, a las 8 de la mañana, para ir al departamento. Y, y, bueno, un día aquí, sí que os a visitar, con vuestro permiso. En cualquier caso, gracias también por organizar esta, esta jornada. que Bueno, muchas gracias, Farré, don que sobre todo sobre la mesa de importancia de la depresión, y estudio de la depresión. Y bueno, agradeceros que, que hayáis hecho este esfuerzo en el tiempo que vivimos y las circunstancias políticos-sanitarias que estamos viviendo para, para poder llevar a, a cabo esta, esta, esta jornada. Y Yo simplemente, pues eso, pues eh, de nuevo agradeceros y, y a, tanto a la jornada es un placer haber aquí pues, eh, eh, la familia Favre, pues eh, la, en la mesa y que también con pues, su experiencia y conocimiento nos pueda dedicar con, eh, con, con toda la jornada. Yo creo que tengo que dar la palabra al Dr. Borja Parvé, Y creo que nos hablará de, de la relación de eh, depresión-estrés o estrés-depresión. Que, bueno, eso de paso, estamos viendo ahora estos temo, estas épocas de pandemia, los estudios que hemos hecho de incidencia, prevalencia, patología, problemas de salud mental, que lo que más ha crecido, pues es fácil de entender, son todos los trastornos de ansiedad, tanto los, en los recursos de atención primaria como también lo que, las consultas en, en centros de salud mental y sobre todo también en los tipos que quizás aquí veíamos menos eh, de trastornos postes salud y trastornos postraumáticos en el ámbito de psiquiatría y pato juvenil, sobre todo de trastornos alimentaria, que también pensamos que tiene que ver con un mayor aumento de la ansiedad y también con mayor empeoramiento eh, del funcionamiento obsesivo que tienen esas pacientes y también, bueno, coincidiendo para, sobre todo con el confinamiento que hubo en marzo-abril, pero también durante toda la pandemia un incremento de, de este tipo de patologías de trastornos de ansiedad y en caso de patología juvenil, trastornos alimentaria. Yo creo que está totalmente acertado hablar también del estrés y este tipo de depresión, porque esto es lo que dice, actualmente veremos también a partir de ahora más cada vez más, cuando vaya mejorando la situación más, más médica, que cuando hay, en, 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 se vayan incrementando las opciones de consulta, sobre todo en relación a, a depresión post-estrés o, o la depresión post-ansiedad que ha surgido a partir de ahora. De nuevo, gracias y adelante sin más para la charla siguiente. Muchas gracias. Eh, bueno, yo también quiero agradecer a la organización y a los doctores eh, Farre y la todas las eras por pensar en mí para hablar eh, pues del estrés y concretamente del estrés a la depresión. Eh, este es una charla con un, que tiene un registro un poco distinto, como mínimo para mí, pues eh, está muy más habituado a hablar delante de congresos, y con, delante de un público pues que es más eh, cercano profesionalmente a mí me dijeron no tiene que ser una charla pues más para el gran público y esto pues eh, me resultó también un, un reto no espero no ser muy muy eh, plumbeo y evitar tecnicismos y si hay alguno pues luego pues eh, seguro que los podremos aclarar bien del estrés a la depresión yo me gustaría empezar hablando eh, de retos eh, los retos eh, en los que eh, el ser humano se encuentra desde el inicio de su, de su, de su existencia, desde el nacimiento. El ser humano eh, continuamente está viviendo eh, para superar retos, desde los retos desde la infancia, desde los retos más primitivos, desde los retos que tienen que ver con la supervivencia, con el amor, con las convenciones sociales, los retos que tienen que ver con el trabajo, los retos que tienen que ver con el maltrato, con la superación, con el conflicto, los retos pues, financieros, eh, los retos que tienen los jóvenes con los exámenes, eh, cuidando a la gente más vulnerable. Últimamente, sin duda, hemos tenido un reto inequívoco, un reto global, un reto de salud. Para entender el estrés, eh, tenemos que eh, visualizarlo de una forma de hoy día sencilla de entender los modelos de estrés es empezando hablando de retos, retos en los que el individuo cuando se los encuentra tiene que hacer una activación biológica, es decir, lo que podríamos llamar emociones de una manera sencilla, para intentar luego valorar qué recursos tiene, pensarlos y ponerlos en marcha para superar ese reto. Es un reto que como decimos no es uno, siempre son muchos. ¿Por qué? Porque eh, una vez ese reto se supera, eh, la persona tiene eh, ante esta resolución satisfactoria un bienestar, eh, que también le hace no solo recuperar los valores biológicos eh, de salud, sino que esto no lo pongo aquí eh, y es importante, hace un aprendizaje. Pero qué sucede cuando estos recursos o la creencia de que no se tienen estos recursos o estos recursos no son suficientes? la persona lo que hace es esa activación biológica que estamos hablando se sostiene y esto genera un malestar, es decir, la no resolución genera o la creencia de la no resolución genera un malestar que hace pues que haya una emoción, una activación biológica sostenida. Además, esto condiciona los siguientes retos, porque cuando volvemos a tener más retos pues eh, la activación eh, biológica eh, se ve alterada. Bien, partamos entonces de este malestar, ¿no? eh, estamos hablando ¿no? de tensión, de activación biológica sostenida, de un exceso de activación innecesaria, ¿no? y esto ya hace muchas décadas que se ha relacionado desde eh, la psiquiatría de enlace, desde la medicina psicosomática, con enfermedades, el estrés enferma. ¿Eh? Aquí ponemos ejemplos y también genera trastornos psiquiátricos. Ahora el doctor Blanco decía muy bien, eh, y uno de ellos es la depresión, que es a la que vamos a hablar hoy. También genera ansiedad y otros trastornos, como la conducta alimentaria, los trastornos eh, con conductas adictivas, etcétera, y más. Eh, ¿Qué es la depresión? Pues rápidamente, la depresión eh, y saber si uno o persona sufre depresión. Eh, pues es una, persona, una, es una persona que tiene un ánimo presidido por la tristeza, hay una pérdida del interés, una pérdida por el placer, es decir, por la eh, facilidad por poder disfrutar de las cosas que le gustan, hay sentimientos de culpa, es decir, se siente una carga, eh, hay falta de autoestima, eh, hay problemas de sueño, hay trastornos del apetito, hay sensación de cansancio, eh, de lo que se llama anergia, es decir, dificultades para ponerse en marcha, dificultades para concentrarse. Estos serían síntomas que describirían la depresión, a grandes rasgos, según la OMS, ¿eh? una pues definición sacada de la OMS. Aportar, aportar algún dato, luego probablemente pues, eh, mis compañeras eh, y compañeros pues, lo, lo, lo pueden matizar mejor, es, de los trastornos, es el trastorno eh, mental más prevalente. Se estima que hay alrededor de un 7% de casos en España. Estos datos de prevalencia, según los estudios, varían mucho, pero según el DSM es del 7%. Es más eh, presente en mujeres, es más presente en mujeres y tiene un coste altísimo. En general, la salud mental tiene un coste altísimo. A España le cuesta, en un estudio hecho hace unos años, 5000 millones de euros no curar la depresión, no detectarla y no curarla. Bueno, ¿Qué factores eh, de riesgo tiene la depresión? Rápidamente, como siempre sabemos, los factores genéticos, es decir, aquella herencia filogenética que nos dispone a ser de una forma uh, y también a tener un temperamento y también a enfermar. Y luego los factores ambientales, que suelen ser factores de estrés, como por ejemplo socioeconómicos, laborales, familiares. Y otros factores de riesgo sociodemográficos, pues por ejemplo la inmigración, la gente que sufre el fenómeno de la inmigración, sufre un fenómeno de más riesgo de sufrir eh, depresión debido a el estrés. También acontecimientos vitales estresantes, aquí podríamos incluir la actual pandemia, y también debido a traumas, este es un factor también muy importante, luego podemos hablar más si se quiere, y también por un factor aprendido, personas que... Eh, tras eh, estar mucho tiempo en contacto con un contexto social o familiar disfuncional, aprenden a tener una actitud eh, también depresiva. Y no he querido dejar de lado, aunque esto sea una charla pues para todo el mundo, la epigenética. Siempre decimos, todo es genética y ambiente. También vamos a acostumbrarnos a esta palabra a partir de ahora. La epigenética, que son los cambios genéticos, eh, la, las, las vulnerabilidades a través de los cambios genéticos que se han eh, adquirido precozmente a consecuencia de los efectos de una activación emocional negativa. Es decir, puede ser la depresión, pueden ser los traumas, puede ser eh, la ansiedad en una etapa muy temprana y que modifique y que transmiten vulnerabilidades. Solamente pues, está bien familiarizarse con términos científicos en que no nos parezcan raros, genética ambiente y epigenética. ¿eh? Bien, ¿cómo pasamos de este estrés a la depresión? Bueno, cada vez hay más evidencia de que este estrés eh, que sufrimos por muchas cosas, por no resolver esos retos, os vos, eh? esos retos, eh, pues eh, puede desembocar en depresión. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha demostrado, esto sí que está claro, que esta tensión, esta activación biológica sostenida... Que genera un aumento excesivo de una hormona que se llama cortisol. Yo dejo esta palabra también porque, eh, pues, eh, cada vez la oímos más y cada vez está más relacionada. Que hace muchísimos años que se habla de ello, eh, junto con un aumento de la noradrenalina. Pues genera problemas en lo que son. Los eh, sistemas de regulación de los neurotransmisores de serotonina, noradrenalina, dopamina, que también pues, son nombres que los doctores seguro que lo explican muchísimo mejor que yo. pero lo que hay es una evidencia de que este estrés a través de mecanismos biológicos, eh, genera eh, depresión, ¿de acuerdo? Yo también querría explicarles una sola diapositiva más de cómo se llega a esa depresión, a través de unos predisponentes que pueden ser de distintas diferencias, de distinta naturaleza, por ejemplo, una falta de habilidades o una falta de medios, por ejemplo, ¿Eh? aquí lo vemos, ¿Eh? Esto, ¿eh? un estilo atribucional depresivo, es decir, eh, nunca voy a ser capaz, siempre tengo mala suerte, ¿no? que siempre sea externo, ¿no? Siempre nunca esa persona cree que tiene, eh, tiene el control de la situación, forma de pensar depresiva, ¿vale? porque se ha adquirido, porque yo siempre tiendo a pensar así, o factores genéticos, cuando eh, se someten a estrés, desembocan, precipitan estilos que son detectables y que son de riesgo, como por ejemplo una persona que no tiene recursos empieza a ver que fracasa sistemáticamente ¿eh? y tiene falta de refuerzos positivos. Por ejemplo, una persona que siempre cree que las cosas deben a la suerte o que no se deben a ella, pues se va a sentir más indefenso generalmente. Una persona que tiende a tener esquemas de pensamientos eh, que son depresivos, pues se va a ver a sí mismo, al futuro y, a la, y al mundo, los va a ver de forma negativa. Y una persona que tiene factores de vulnerabilidad genética, pues va a tener defectos en lo que es la neurotransmisión, que eso quizás la doctora nos lo contará mejor, que es eh, la actividad biológica de los neurotransmisores. Bien, todo eso son los mecanismos que explican cómo desde el estrés la persona puede deprimirse. ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos aquí para eso? Tratamiento. ¿Eh? Tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico. El tratamiento farmacológico, yo me abstendré de decirlo, creo que hay personas más autorizadas que yo aquí para explicarlo, pero bueno, solamente eh, hablar pues, que los eh, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina si luego no me corrigen, son el fármaco de, de, de mayor elección. Pero yo quiero hablar de la terapia psicológica. Eh, la terapia psicológica eh, tenemos que decir qué es y qué no es terapia para la depresión. Hay terapias basadas en la evidencia que funcionan cuando se aplican para la depresión. Estas son la terapia cognitiva y la terapia conductual, la terapia interpersonal y la terapia dinámica breve. Esto es lo que ha recibido... Estudios eh, científicos que han eh, avalado que la aplicación de estas técnicas cura la depresión, junto normalmente con la eh, terapia farmacológica. ¿De acuerdo? Según otras guías, por ejemplo, la guía NICE, que es una guía inglesa, dice que sobre todo la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal y la terapia de pareja conductual, por ejemplo, dice: ¿De acuerdo? Esto es la terapia psicológica, no es otra cosa. Vale, esta es mi opinión. También hay otras terapias que han mostrado buena eficacia, por ejemplo, terapias que ahora se llaman de tercera generación, mindfulness, que seguro que a muchos de, de, de ustedes, de vosotros, os suenan, eh, aceptación y compromiso, terapia de conducta de conducta dialéctica. En fin, eh, son terapias que, eh, sobre todo cuando se asocian a la terapia de conducta, suman. Pues adelante. Perfecto. Adelante con ellas. Eh, explicar brevemente lo que es la terapia psicológica. Pues miren, básicamente hay que, la, 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 hay que trabajar la parte cognitiva desde un punto de vista como ya hemos visto, esos pensamientos depresivos que presiden esa forma de entender el mundo, de entender los retos, ¿eh? de revisar las expectativas que tiene uno, porque una persona se siente frustrada, se siente, eh, se siente mal, se siente triste, porque en general las cosas no salen como cree y revisar las amenazas es decir eh, pues muchas veces eh, la persona cree que el medio es demasiado amenazante y por eso tampoco quiere salir eh, hay que ayudarle a explicar a razonar las cosas de una manera diferente a relativizarlas a verlas de una forma distinta no positiva porque puede no, no ser positiva pero no amenazante es un poco el trabajo cognitivo que ya hace décadas que se ha demostrado que funciona activación conductual esto es lo que mejor funciona también, la verdad, ¿de acuerdo? Es ponerse en marcha cada día, obligarse a hacer cosas. Metas a corto plazo, también va muy bien. Y refuerzo positivo. ¿Mm? Es un ejemplo de lo que sería la terapia conductual. Por ejemplo, refuerzo positivo. Óyeme, la vida es un desastre. Dime una cosa buena que te haya pasado hoy. Venga, hazme un esfuerzo. ¿No? Por ejemplo, pues eh, es a veces eso más eficaz porque obliga al cerebro a hacer un trabajo cognitivo que le empuja a generar una bioquímica diferente. ¿Qué más puedo hacer? Se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, eh, y esto no lo he dicho, hay que procurar un buen descanso. Es que si no miramos la persona si ya está descansando bien, eh, que entra dentro de unos buenos hábitos. Hay que comer bien. Eh, cada vez, esto nos lo contarán mejor, cada vez hay más evidencia científica de la conexión entre lo visceral y lo cerebral. ¿eh? es un, muy interesante de hecho eh, lo que a veces lo que comemos tiene mucha más importancia para el estado de ánimo de lo que nos creíamos de acuerdo antes era una intuición ahora ya hay evidencia sobre eso ¿eh? hacer deporte que parece un tópico pero hay mira, un metaanálisis de hace menos de un año metaanálisis es un estudio que eh, que mira muchos estos estudios sobre el tema y que, que no que dice que tiene un valor terapéutico para para la depresión ¿eh? y para la prevención de la depresión. ¿Eh? En esto me paro porque no he, no, no he encontrado mucha ciencia, pero a mí como profesional de la salud me gusta mucho. El ocio de calidad. Hay que tener un acercamiento al ocio de calidad para que a través del aprendizaje, a través del de, eh, esfuerzo, a través eh, de, de, de un acercamiento a la cultura, al deporte también que lo hemos dicho, a viajar. A quedar con personas que resulten estimulantes, demos una alternativa al cerebro que también sea enriquecedora y que no tenga por qué ser productiva, ni tenga por qué eh, a veces hacerse con alguien tampoco, también lo puede hacer uno solo. Eso también es bueno para la salud de ánimo. Y otros como el yoga, he eh, puesto tricotar porque también he encontrado mucha gente, hacer mandalas. Tiene un valor terapéutico, pero no es terapia. <laughs> o sea, y para la depresión, vamos a hacer yoga. Hágalo, pero a ver, vamos a ver, primero, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vaya usted un psicólogo o un psiquiatra. ¿eh? Eh, termino, última diapositiva. Había prometido que sería eh, rápido para dar paso pues, al debate. ¿Qué debo evitar? Si es que, eh, pues un poco lo que probablemente todos imaginan, porque puede ser un poco lo contrario. No cuidarse. Hay que intentarlo. Porque a veces el intentar empezar por ahí, levantarse, comer, desayunar, asearse, vestirse, a veces uno se sorprende, las cosas van bien, pero se sorprende con un aspecto adecuado y eso anima. No es tratamiento como tal, pero ayuda. Es ¿eh? una parte de la activación conductual, de hecho. ¿eh? Esta también es una base que a mí me gusta mucho, no tener un acercamiento perezoso al entretenimiento. Estos son redes sociales, series y videojuegos. Aquí me mandarían la mayoría de esos, eh, eh, digamos, eh, los que invierten en la industria del entretenimiento. Pero está muy bien y todos vemos series y todos tenemos móviles y todos, o casi todos, estamos en redes sociales. No seamos ridículos, si es que eso no está en contradicción. Pero eh, es un eh, entretenimiento que es muy estimulante y requiere muy poco esfuerzo. Entonces, está muy bien, siempre ha existido, yo creo, pero no es muy estimulante y para la depresión es muy atractivo y no ayuda para salir de ella. Entonces, no digo abandónelo, pero eh, escucha una canción, toque la guitarra, quede con un amigo, haga deporte, cuídese. Esto tiene un valor terapéutico y no jugar al juego pirulí, que no, no los conozco mucho. ¿eh? Eh, una mala dieta vale. el alcohol, los tóxicos, está clarísimo. es eh, un desastre para en general la salud. de acuerdo. Eh, la gente consume alcohol, la gente consume tóxicos. No, no, no hay que demonizarlo, pero hay que tener muy claro que cuando uno sufre depresión, es un enemigo, clarísimo. Eh, y rechazar la ayuda. lo digo por si alguien nos está escuchando. Y es reticente a, a seguir los pasos de lo que le está diciendo la gente que le queda a su alrededor. Déjese ayudar. Déjese ayudar porque hay ciencia, hay buenos profesionales competentes para que le puedan ayudar y la depresión, si se trata bien, se sale adelante. Muchas gracias. Muchas, <coughs> muchas gracias, Borja. Mm, eh, Borja Farré Sender es eh, el jefe de la unidad de ansiedad y estrés de nuestro, de nuestro servicio y creo que bueno, nos ha hecho una perfecta síntesis entre eh, los pasos desde el estrés hasta la depresión. Um, incluso esta explicación ¿no? que ha dado de la activación conductual. ¿no? La, Alguien dice que uno no deja de hacer cosas porque, si, porque está deprimido, sino que además está mucho más deprimido si deja de hacer cosas. ¿no? Evidentemente, no siempre el deprimido puede hacerlo, pero es una de las técnicas muy bien también esta explicación cognitiva no eh, el depresivo en sí está cognitivamente mal tiene pensamientos de culpa el ambiente está muy mal ¿eh? etcétera no y yo creo que esto es es importante per se lo tiene pero además lo potencia mucho más la propia depresión ¿no? quizás su forma de ser luego hablaremos de esto y aprovecho también para presentarles a la doctora García Laseras, eh, que es la, la, jefa, la jefa del servicio, es nuestra jefa, eh, o sea que hay que quedar muy bien, eh, y que desde eh, su vertiente de psiquiatra nos va a ayudar a ampliar algunos de los asuntos que nos ocupan. Pero yo, como moderador, pues debo decir que antes de las preguntas pertinentes, si me permiten mis compañeros, estoy pendiente de si hay alguna pregunta del público eh, a través del, del chat. Eh. Yo espero hacerlo bien porque eh, no, uno no está acostumbrado a veces a estas cosas. O sé sea que si ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, tienen alguna pregunta, por favor, envíamela, váyanmelas enviando. Y mientras ustedes me las envían, de momento no tengo ninguna aún, aún ha dado tiempo, naturalmente. Yo les haría algunas preguntas a los doctores. Si el Borja me permites, aunque seas el ponente, que sea la doctora de la primera que le, que le pregunte, supongo que no te importará. ¿Eh? Yo, yo doctor de las me gustaría preguntarte: eh, él, el Borja ha hablado muy bien, eh, doctor Farresender ha hablado muy bien de todas las depresiones la forma los criterios eh, las síntomas pero claro parece que hay muchos tipos de depresión no uh -huh. evidentemente parece que el estrés está omnipresente que tanto puede la forma el propio estado de ánimo provocarlo como el propio estrés provocar depresión ¿eh? pero luego ya lo hablaremos con él pero vamos a ver ¿cuántos tipos de depresión hay hay muchos hay pocos hay bastantes cómo se distingue esto aunque él ya lo ha avanzado ¿eh? A ver, Calle, así hablando eh, a grandes términos, eh, que serían los más descriptivos, y tendríamos por un lado la depresión, diríamos, clásica, eh, la depresión mayor, eh, que es la del de 7% de prevalencia en la población general, eh, es la, la, la típica, la, la que todos conocemos, la que produce tristeza, eh, es eh, esa falta de disfrute eh, de las cosas que es tan desagradable, eh, si alguien. No nos escucha que ha sufrido depresión lo sabe, eh, el, el no sentir placer, bienestar con nada, eh, el no tener ilusión, el que la energía se pierde, eh, que pierden el sueño eh, a medianoche no pueden volverse a dormir, eh, esta sensación melancólica, la culpa, etcétera, eh, poquito lo que eh Borja explicaba eh, en su descripción general, eh, esto sería la depresión mayor, eh esta depresión, como decíamos, afecta al, al 7% y muchas veces tiende a repetirse a lo largo de la vida. Eh, y cuando es así y solo son depresiones, eh, pues constituye un trastorno que es el trastorno depresivo mayor recurrente, ¿eh? que sería, como digo, el clásico. Luego, a veces, eh, en lugar de ser siempre depresiones, pueden intercalar eh, algún episodio de todo lo contrario, ¿eh? de sentirse. Eh, con excesiva energía, eh, eh, es lo que llamamos la euforia o cuando ya es muy intensa la manía. Y esto ya entraría en otro rango de, de, de trastorno que es el trastorno bipolar. Eh, el trastorno bipolar que es mucho menos frecuente, eh, hablaríamos de un uno y pico por ciento aproximadamente. Eh, esto como lo clásico, digo, eh, y lo más eh, frecuente. Pero luego hay otros tipos de depresión, por ejemplo, aquellos tipos en los que la depresión se vuelve persistente, es el trastorno depresivo persistente. Esto, por suerte, no es muy frecuente, estaríamos en un 0,5-1% de la población. eh y, y simplemente se trata de de algo parecido a lo que describíamos pero más prolongado eh en el tiempo, eh se prolongan más allá de 2 años y son cuadros a veces pues muy resistentes y muy difíciles. Y después, como tercer bloque que guardaría más correlato con lo que acabamos de ver en la presentación, serían aquellos cuadros depresivos que son eh, vinculados o, o detonados de una manera clara por un estresor. Eh. Me deprimo porque me he separado, por ejemplo, ¿no? o, o porque he perdido un ser querido eh, y eh, hago un cuadro similar al que describíamos. Pero con una clara asociación al estresor. Es aparecer el estresor y en menos de tres meses aparecer el trastorno. Estos trastornos depresivos eh, tienden a evolucionar mmm, igualmente ligados al estresor. O sea, si el estresor, por lo que fuera, mejora, eh, el trastorno anímico también mejora. ¿eh? Pero también va asociado. O sea, ahí hay un estresor claro y una alteración, por supuesto, de, de esta química del cerebro. ¿eh? Y estos trastornos aquí sí que nos perdemos en frecuencia o en prevalencia porque van del 5 al 20%. ¿Por qué? Pues porque depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, en los momentos actuales de pandemia, pues está claro, ¿no? Tenía que aumentar la depresión, ¿cómo no? Pues hay un estresor que afecta a la población general, hay incertidumbre, no sabemos cuándo se va a resolver y además está provocando eh, pues enormes dificultades a muchas personas y a partir de ahí pueden surgir esta depresión que llamamos adaptativa o reactiva estos serían un poco los grandes ¿eh? bloques luego hay otros subtipos más ¿eh? bien, pero los grandes serían estos bueno luego a... <coughs> preguntaremos por alguna cosita más eh, teniendo en cuenta una de sus especialidades de tus especialidades pero de momento yo no sé si esto lo hago funcionar bien pero de momento no veo aún ninguna ninguna pregunta eh, que yo sepa ¿eh? Pues mientras espero estas preguntas del chat, eh, ahora me voy a ir al otro, al ponente. ¿no? Y bueno, hemos, diga, hablado, diga. hemos hablado del estrés, eh, se oye bien, ¿verdad? Hemos hablado del estrés, hemos hablado mucho de él, has hablado, más bien dicho, mucho de él. Se dice que, si, que el, estrés, eh, el estrés es un fracaso, eh, es el final a veces de una historia larga o de una historia muy aguda, también puede haber estrés agudo, como has dicho. Hay dos cosas que te quería preguntar sobre el estrés. Uno, alguien dice que si has sufrido acontecimientos vitales estresantes incluso antes de los 11 años, o sea, desde la infancia, que estos acontecimientos vitales estresantes pueden ser peligro para la depresión. Estoy hablando de, de lejos, ¿eh? no los recientes, sino de lejos. ¿Esto es cierto o es una leyenda? No es ninguna leyenda, doctor. De hecho... Mmm... Eso me gusta mucho la pregunta no, no estaba preparada ¿eh? ¿Qué no, conste, es... que conste que conste este bueno, no, no que conste no, parece es que específico oh, ¿qué, pregunta tan, qué pregunta tan interesante no no no, no, no muy bien, muy bien es que además me gusta mucho porque eh, la investigación no tan reciente es decir no porque de los traumas se ha hablado mucho y los traumas y el tra los traumas explican tantas cosas pero caray qué dice la ciencia la investigación nos está diciendo que eh, el estrés en etapas tempranas que ah, perdón los traumas perdón los traumas en la etapa eh, temprana deben entenderse los traumas como los traumas eh, eh, basados eh, o circunscritos a abusos sexuales abusos físicos abusos psicológicos eh, eh, los abusos emocionales en la etapa temprana eh, tienen un impacto negativo en, eh, en la persona en la edad adulta se dice que hay un 30% más de probabilidad de sufrir estrés y por tanto más riesgo de sufrir enfermedades eh, psiquiátricas, entre ellas la depresión. O sea que no es ninguna leyenda y además es algo que debemos indagar ya como de forma sistemática y si existe, generar un espacio eh, cómodo para que se pueda abordar y se pueda hablar y se pueda superar. O sea que es una cosa que me, me gusta que se haya salido vaya. O sea que no solo serían acontecimientos vitales, también podrían ser mmm, estresantes, que podrían ser de muchos tipos. Uh, tú hiciste una tesis, hiciste una tesis sobre una cosa que se llama el apego, ¿eh? que es muy importante, parece ser, ¿eh? no parece ser, seguro que es muy importante. Sí, sí. importante. Eh, eso que llamaríamos el apego, que es el vínculo madre-hijo, etcétera, etcétera. Sí. Etcétera, sí. Uh, si hay un mal apego o sea si esto es un sufrimiento a veces algunas madres te lo dicen Ay, sí. yo creo, igual he sufrido yo un mal apego o igual con mi hijo he hecho un mal apego y otros apegos que no tienen por qué ser estos esto también podría ser o esto ya es podiar eh, eh, la, la troca como decimos podiar el ovillo. Eh. Es, qué te eh, parece eh, ha salido esta pregunta eh quiero decir vale vale no, no eh, sí muy bien eh, a ver, el, hablas de apego, yo voy a hablar de, de, de vínculo, ya sé de que él te referías sí, sí, a sí, eso, sí, sí. atendiendo que lo que yo estudié, pues es el vínculo temprano, es decir, la, el sentimiento que eh, la madre tiene hacia su bebé eh, en los primeros compases de la vida de este o de esta. ¿Eh? Es decir, en el primer año de vida del bebé la mujer desarrolla una serie de eh, aptitudes y de emociones y de sentimientos y de comportamientos que garantizan la supervivencia de una criatura eh, que está francamente a merced del cuidado de la madre. ¿no? Eh, la alteración de este pues, tiene consecuencias graves. Eh, que en la criatura esto luego pueda generar riesgos para la depresión eh, probablemente explique... Fíjate, explica parte de la variancia eh, futura de los casos de depresión. Pero, como todo en salud mental, y aquí ya me entro en mi escrupulosidad, como todo en las ciencias del comportamiento, son modelos probabilísticos. Yo personalmente creo que un mal, una mala vinculación de una madre con su bebé pequeño um, eh, es, comprens, es, es, es comprensible que pueda tener un impacto luego en la salud mental del, del, del niño, sí. Muy bien. Bueno, ahora sí que ya tenemos preguntas ¿eh? del público. La primera de todas no dice quién es, o sea, es una pregunta que, sin embargo, le saludo y muchas gracias por haberla hecho, sea quien sea. Dice, ¿hay algún factor bioquímico fiable que facilite el diagnóstico de la depresión? Quizá la doctora Laseras, esta. ¿Qué te parece? A mí me encantaría. ¿No? Pero pero no, no tenemos, es decir, voy a hacer una analítica ¿eh? y voy a mirar cuánto de depresiones tienes o, o si la tienes o no la tienes. Marcadores biológicos, que es como les llamamos a esto. Pues no, no existe un marcador biológico. Eh, hay algunos colegas eh, me, más bien de, de otras especialidades, ¿eh? más que de la psiquiatría. que muchas veces solicitan una analítica, por ejemplo, de serotonina, ¿eh? Te voy a mirar la serotonina y con eso te voy a decir si tienes depresión o no la tienes. bueno, pues esto es bonito, ¿eh? ah, pedirla, pero no sirve para de nada porque la, de la serotonina que se encuentra eh, a nivel de sangre, serotonina periférica de las plaquetas, no guarda correlato con la serotonina del cerebro. por lo tanto, eh, nos puede salir una serotonina estupenda en sangre y, y estar la persona deprimida o viceversa, ¿eh? tenerla muy baja en la plaqueta y, y no tener ningún trastorno eh, de, del estado de ánimo. por lo tanto, eh, no tenemos marcador biológico de momento. El diagnóstico es puramente eh, clínico, sintomático. Lo que pasa es que, bueno, eh, como pasaba antes con la medicina antigua, que no tenían muchas pruebas, los médicos igualmente conocían las enfermedades y, y eran muy precisos a la hora de diagnosticarlas. Eh, pues, eh, con la depresión pasa lo mismo. Realmente no se van a necesitar demasiadas pruebas. Es bastante evidente por los síntomas que presenta la persona. No, y además le, le añado que hay algunos cuestionarios muy interesantes que pueden servir también para ampliar el, el, digamos, la, la buena práctica clínica de los buenos psiquiatras y los buenos psicólogos, que son la mayoría. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿Se puede curar la depresión solo con fármacos? Eso quizá iría más para nuestro psicólogo. ¿Se puede curar sí. solo con fármacos? Bueno, para los dos, ¿no? Para los dos, va, para los dos. Venga. Empiezas tú, empieza. El... Poder se puede, ¿Sí? pero eh, bueno, nosotros eh, pensamos y, y hay estudios que así lo demuestran que. Eh, el funcionamiento, la respuesta terapéutica, eh, el hecho de que después aparezcan menos recaídas, porque hay unas estrategias aprendidas también eh, a nivel psicológico para poder afrontar pensamientos negativos, eh, conductas más saludables. Hombre, todo esto ayuda. Eh, por eso creemos que el mejor funcionamiento es combinar, combinar eh, las estrategias psicológicas con las farmacológicas que nos van a regular eh, los neurotransmisores alterados. De hecho, bueno, esto lo dirá mejor el psicólogo, sí, en algunos trastornos depresivos que son de leve intensidad y sobre todo en los adaptativos, que, que en los que faltan recursos para adaptarnos al estresor, eh, pueden funcionar o pueden resolverse con un tratamiento psicológico bien planteado y a veces pueden no ser necesarios los fármacos. ¿no? Sí, no, no, yo creo que lo has dicho todo. Eh... <laughs> no, no, muy bien, muy bien. No, hombre, está muy bien que lo diga una psiquiatra, además. Hay muchos psiquiatras que no lo dicen esto. O sea que muy bien, totalmente de acuerdo y nada, eh, decir nada, pues sencillamente que las guías más prestigiosas recomiendan la combinación, ¿no? Eh, de psico... Cuando la depresión es moderada o grave, ¿no? Eh, recomiendan la, la combinación de psicofármacos con terapia de, psicológica. ¿no? Eh, y bueno, pues. Eh, eh, depende, de la, también depende del tipo de depresión, que antes la doctora lo explicaba. Yo creo que hay una, una depresión que tiene una carga más eh, biológica, más genética, que aparece sin eh, tantos estresores. Yo creo que ahí la terapia farmacológica tiene una preponderancia más, más clara. Pero para mí, yo creo que la combinación es la, el acierto. Eh, terapéutico ya que tiene los mejores resultados. Sí, en efecto, puedo añadir que nosotros trabajamos en este equipo desde hace muchos años, tanto psiquiatras como psicólogos, eh, con ese tipo de combinaciones y asociaciones. Y se ha demostrado que la combinación, cuando puede hacerse, o la asociación, como quieren llamarlo, previene recaídas. O sea, le ayuda al fármaco y el fármaco le ayuda a, a la terapia cognitivo conductual ¿no? hay más preguntas perdón en un momento que se me ha que esto se me ha medio borrado pero no, ya, lo, ya lo encontraremos enseguida exacto a ver más uff cuántas qué bien ¿eh? tarda, buena tarde buena tarde por qué los antidepresivos tardan tanto en hacer efecto y por qué hay tantos tipos de antidepresivos doctora las o sea, estas es para ti Clarísimo. pues ¿Por qué tardan tanto? Esto es un, un gran problema que tenemos los psiquiatras. Eh, comienzan a hacer el efecto. Lo que pasa es que, claro, tienen que conseguir que la concentración o de, de, de esa química eh, allí donde se ha alterado realmente eh, esté al nivel adecuado. Claro, de ahí que. Eh, si la depresión está muy avanzada, es decir, cuando se tarda mucho mucho en consultar y el paciente está muy mal, eh, puede costar incluso más eh, remontarlo o normalizarlo. Necesitamos más dosis de, de medicamentos, a veces combinaciones, etcétera. Pero eh, esa sería la respuesta. Que, que se abren los canales por donde tiene que circular bien esa química, pero hasta que se consigue el buen nivel, pues desgraciadamente eso es lo que se tarda. ¿Eh? Pero bueno, si se coge a tiempo y, y, y se acierta bien con, con el fármaco, eh, estaríamos hablando de dos, tres semanitas. ¿eh? Ese sería el tiempo. ¿Y por qué hay tantos? Bueno, pues porque lo que puede estar fracasando eh, también son sustancias diferentes. Es decir, tenemos muchos antidepresivos, por ejemplo, que, que regulan serotonina, pero puede que falte otra sustancia, como puede ser la noradrenalina o la dopamina. ¿eh? Entonces, bueno, eh, según los síntomas que registramos en el paciente, esto nos orienta a poder deducir. Qué es lo que está fallando. ¿eh? Si es más la serotonina o es más la noradrenalina. ¿eh? Y, y por dónde tenemos, eso nos guía eh, eh, en el fármaco a utilizar y también la intensidad, la gravedad de esa depresión, ¿eh? Eh, que en ocasiones pues requiere de actuar sobre más elementos de estas cadenas químicas, ¿eh? de, de unos o de otros. Puedo añadir una cosa que es, es más para de vosotros, pero. Eh, la recuperación a través de la depresión a través del fármaco es entre a partir de tres o cuatro semanas ¿no? la actividad del fármaco bueno más o dos, menos ¿eh? Dos. bueno eh, sin fármaco es mmm, sin hería, ¿no? <laughs> o sea que en realidad tarda un poco pero eh, sin el fármaco se, se, se pierde mucho tiempo de calidad de vida esto es una cosa que insistimos a veces los propios psicólogos porque vienen a vernos a nosotros porque la gente no se quiere medicar. Y entonces, a veces, pues hay que saber explicarles justamente las, los beneficios del fármaco y la velocidad que va a ganar justamente tomándose el fármaco para recuperar su bienestar, ¿no? O sea, que ganamos sobre todo también en velocidad, ¿no? Yo creo que, bueno, era interesante añadir esto. Bueno, a veces, a veces hay que cargar la batería, o sea, uno sabe conducir y les enseñamos a conducir y a veces con eso solo ya se cargan las baterías, pero la mayoría de las veces, como muy bien ha dicho Borja... Eh, pues las dos cosas, ¿eh? no hay que disparar con una sola pistola, por decirlo así. El, el te cargo la batería, pero también tienes que saber cómo conducir y qué camino es el más adecuado. Otra que ha tardado muy poco y que era la pregunta que esperábamos ¿eh? y que muchas gracias a quien la haya hecho. Buenas tardes. Se ha comentado la mayor prevalencia de trastornos depresivos en el género femenino ¿eh? respecto al masculino. Análogamente, existen diferencias significativas similares. relacionados con razas, edad, nivel de vida. O sea, de unido a la pregunta, como decimos aquí. Empecemos, si le parece bien a la, a la persona que ha preguntado, por la primera. Parece que hay más trastornos en las mujeres que en los hombres. Sí. Eh, me pueden decir los, los ponentes, que quieran, de los dos o los dos, ¿Por qué? Y lo iremos a la segunda sí. parte de la pregunta. ¿Por qué las mujeres parecen tener el más? El doble, no un el poquito doble, más. Sí. Vale. Es que es el doble. Ah, sí, sí, bueno, sí. pues habría como dos bloques de, de, de factores relacionados. El, lo que es más puramente biológico, que eh, guarda correlación mm. con todo el sistema hormonal eh, de la mujer y, ah, y todo lo que se espera de esa mujer a lo largo de la vida. Es decir, va a tener un ciclo menstrual, eh, va a ser madre, va a tener un posparto, todo lo que va vinculado a, a los cambios hormonales propios del género femenino implican un riesgo biológico para la depresión. De hecho, eh, hay cuadros específicos depresivos ligados a esto, como es, por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual, eh, que sería como una depresión eh, irritable, ansiosa, eh, entre la ovulación y la menstruación. Y eh, otro muy típico y que es muy frecuente o muy prevalente es la depresión posparto, que hablaríamos de un 10-12%. Claro, esta, eh... Estos cuadros son selectivos para la mujer, nos va añadiendo riesgo. ¿eh? Esto en cuanto a lo biológico. Otra, otra parte biológica es que también en la mujer hay más incidencia de, de ansiedad, de trastornos de ansiedad, de trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, y es, todos estos trastornos también eh, condicionan más o se asocian más a la aparición de la depresión. ¿eh? Y esto también nos incrementaría riesgo biológico. Y después está el psicosocial. A ver, la mujer tiene eh, por frecuencia, más posibilidades de eh, adversidad, ¿eh? adversidad de, de toda la parte de traumas que decíamos, ¿eh? de eh, abusos sexuales, total, eh, total. de violencia de género luego más adelante, Absolutamente. Eh, más sobrecarga, ¿eh? sobrecarga de rol, por ejemplo, el rol de la casa, de los niños, del trabajo ¿eh? y todo esto, ¿eh? toda esta adversidad ¿eh? también va a condicionar eh, que eh, la depresión pueda incidir más sobre ella. Esta sería un poco eh, el porqué, el doble. ¿eh? ¿no? Muy bien. Y ahora hay la segunda parte de la pregunta de la persona que la ha hecho, que dice, análogamente, si se indiferencia relacionadas con razas, por ejemplo, ¿alguien sabe este eso algo? Por razas? ejemplo, la depresión mayor, que, la es, la, clásica, que es la clásica, esta no, no distingue. Vale. O sea, la prevalencia es igual. Vale. O sea, no hay más en caucásicos que en otras. ¿No? Vale. Y otra cosa que pregunta es. Perdóneme. Sí, se me ha ido. Ah, sí, la edad. También hay depresiones en ancianos. Hay depresiones en niños y adolescentes, creo. Sí, bueno, lo creo, no lo sé, seguro. Pero la edad. ¿La edad influye o no influye? También influye. La, la edad de aparición eh, típica sería eh, hacia lo, al, alrededor de los 20, eh, de, 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 de una edad joven. Eso no quiere decir que no pueda desencadenarse una depresión eh, en la edad ya más senil, eh, que también existen. Pero, eh, de manera habitual, suele ser de inicio en la juventud eh, y, a partir de ahí pues bueno, luego ya se irían repitiendo esos episodios que son los que debemos poner el foco en que no se repitan, porque cuanto más, cuanto más se van repitiendo, más tendencia a repetirse. ¿eh? Si conseguimos estabilizar ese cerebro, eh, las recurrencias realmente las vamos a poder limitar. Sí, tal parece de todas maneras que, por ejemplo, el trastorno bipolar se inicia en según qué edad, ¿no? y, pero parece que a la mayor edad que otros este trastorno que ha explicado no de subida y bajada ¿no? ¿Eh? y, y luego pues eh, hay otros trastornos que no es así no eh, pero que también hay en niños pequeños en adultos mayores etc. Eh, y la siguiente es si tiene que ver con el nivel de vida ¿eh? o sea, ¿tú qué, qué es? bueno ¿no? eh, sí claro o sea el nivel socioeconómico es un factor protector para la salud mental hasta cierto punto no, no es la clave, ¿no? No tener, tener un buen nivel socioeconómico no es la clave para no tener trastornos, pero es un factor protector eh, por muchas razones, ¿eh? porque la, la, es, es el acceso a muchos recursos ¿no? eh, que facilitan la, la, la calidad de vida de la, de la persona. Por contra, la persona que no tiene acceso a esos recursos ¿no? sufre un paradigma pues, de más indefensión por falta de medios. Eh, que le pone una situación de más riesgo de tener de sufrir ese estrés que hablábamos al principio y por ende de, de enfermar. Así que efectivamente las diferencias sociales son eh, importantes. Es, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, por dar un dato, en la misma ciudad de Barcelona, según el barrio en el que vi, naces y vives, hay una esperanza de vida distinta de cinco años, en una misma ciudad. Eh, es decir, que ahora no hablo específicamente de depresión, pero eh, sí de diferencias que se pueden observar, sobre todo por los eh, aspectos eh, socioeconómicos. Así que es un aspecto pues, casi político ¿no? también eh, a tener presente. Bien, siguen sí, las preguntas. Ahora sí que no nos queda más medio que todos debemos ser lo más breves posible que hay muchísimas preguntas ¿eh? y esto creo que es interesantísimo y dice mucho a favor de, de, del interés y de la ponencia uh, la siguiente es uh, bueno es relacionado con el estrés ¿eh? es evidente que el estrés hay estrategias de afrontamiento que más explicado más o menos centradas en el problema etcétera pero la persona que nos dice cómo prevenir que el estrés prevenir ¿eh? que el estrés provocado por la situación de pandemia, estamos hablando por fin ha salido, de hecho hay, había una pregunta que nos, que nos habíamos autohecho, que era, ¿hay más depresión con la pandemia? parece ser que sí, ¿Eh? y dice, ¿el estrés provocado por la situación de pandemia, cómo prevenirlo para que acabe degenerando o no acabe degenerando en depresión? O sea, el estrés en la pandemia. ¿eh? En la pandemia, sí. ¿Eh? La pregunta del, del millón de dólares, ¿no? porque me la ha hecho todo el mundo e intento responderla y eh, a veces pues, eh, es más eficaz, sino porque hay muchos factores eh, que, que intervienen. ¿no? Para la prevención del estrés en general, muy rápidamente, eh, y dar una, unas consignas rápidas, eh, primero, eh, organizarse bien, ¿eh? por importancia y urgencia, por ejemplo, de las cosas. Hay que saber delegar. Hay que saber eh, dedicar tiempo de trabajo, tiempo de ocio, tiempo de descanso. O sea, si uno se pasa trabajando todo el día, llega a casa, desconecta un rato y se va a dormir, se pasa el día haciendo esto, se acabará deprimiendo. ¿De acuerdo? Eh, hay que ser asertivos. O sea, hay que ponerse, a veces hay que ponerse primero de la lista porque parece ser que no lo va a hacer. Ni, eh, muchas veces nadie más no lo puede hacer nadie más que nosotros hay que saber decir que no hay que saber que tenemos unos derechos eh, legítimos hay que aprender a relativizar y bueno pues luego a nivel más general hay que, hay que tener metas hay que organizarse para perseguirlas eh, hay que saber quién es uno todo eso eh, eh, son elementos muy generales para la prevención del estrés qué pasa con el covid el covid tiene una serie de características que dificultan un poco más de lo normal eh, la intervención. El primero es que no hay sensación de tanto control y por lo tanto hay más incertidumbre generalizada. ¿De acuerdo? Es decir, en realidad las personas, todas, nosotros todos, o sea, nadie se salva. No sabemos de momento, cuándo, cómo, de qué forma, ¿no? Y hay una sensación de riesgo vital, de riesgo vital, y también va a ser de riesgo vital, que es lo primero, de riesgo profesional, de riesgo eh, general. ¿no? Entonces, esto genera un cierto pesimismo, que es difícil combatirlo. ¿de acuerdo? Esto es lo primero que hay que trabajar en el COVID es la variable del pesimismo, que se ha instalado un poco con todos. ¿Por qué? Porque también hay un paradigma de estrés. Hemos hecho todos un enorme esfuerzo y la recompensa aún no termina. Sí que ha llegado, pero no termina de llegar del todo. No se ha terminado todo esto y las fuerzas flaquean. Es difícil decirle a la gente que siga, que siga, que siga aguantando cuando los costes están siendo muy elevados, individual y colectivamente. ¿No? También hay un factor de falta de control, como decíamos, a nivel de locos de control, es decir, de la, de la atribución del origen del problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? No sé, hay un virus. ¿Yo qué hago? No lo sé. Eh, aguanta. Quédate en tu casa, ¿no? No trabaja desde casa, ¿no? Ocúpate de. No veas a la gente que quieres, ¿no? Y por último también esta última, que lo hemos hablado muchas veces entre nosotros. Hay una deprivación de las libertades elementales. Por eso hay tanto lío político también, ¿no? Pero bueno, hay una deprivación de las libertades que son inherentes para nuestra salud. ¿Nosotros cómo nos compensamos? ¿Cómo somos felices? ¿Cómo estamos bien? Caray, la mayoría, pues viajando, yendo al cine, yendo al teatro, abrazándolos con las gentes que queremos, quedando con los amigos para cenar. Ah, conociendo, si no si estamos o sea, solteros conociendo a, un, a una persona con la que nos ponemos de acuerdo y nos divertimos y hacemos el amor, todo eso nos lo han prohibido. Y, cómo? y en cambio no nos han prohibido pues trabajar, criar. Entonces, el, el estrés eh, es difícil de decirle a alguien que eh, no pasa nada, porque sí que pasa. Entonces, eh, hay algunas cosas que se pueden recomendar, más allá de las que ya he dicho hace un rato. Por ejemplo, pongámonos objetivos a corto plazo. Porque en largo plazo ahora mismo surge un pesimismo con facilidad. ¿De acuerdo? Y ese corto plazo que tenga que ver, por ejemplo, con lo que termine en una semana o que vaya a terminar en, un, en tres meses, pero que ya haya dado pasos que me acerquen a eso. ¿De acuerdo? Para que cuando podamos hacer una vida más normal lo podamos alcanzar. Hay una cosa que también sirve, la autorrealización. Es decir, miremos qué nos ofrece el medio y con eso que nos ofrezca a ver qué es lo que podemos hacer. ¿No? Es decir analicemos bien qué es lo que tenemos y a partir de ahí eh, de qué forma nosotros podemos eh, proponer actividades eh, hacer cosas que nos supongan estimulantes. Y aquí hay una cosa que es muy interesante. Están cambiando también las formas de entretenimiento. Estamos aprendiendo a entretenernos de otra manera. De acuerdo, que no sean no solamente las virtuales. Hay mucha más gente que está cosiendo, hay mucha más gente que está pintando, hay mucha más gente que ha sacado la guitarra. Hay mucha... Y tampoco es tan malo. Lo que pasa es que luego echamos de menos, claro está la otra parte. Ojalá sirva para que toquemos cuando traemos este termino, también toquemos más la guitarra y también salgamos con los amigos. Es difícil dar una instrucción, doctor Farré, para esta pregunta, pero bueno, espero no haberme extendido demasiado. Bueno, lo siguiente es la única persona de momento que nos dice su nombre. Nos gustaría mucho poderles hablar, llamarles por su nombre, pues si quieren, lo pueden hacer. Nos gustaría mucho. Juan Carlos. Buenas tardes. El referente nos dice Juan Carlos a la prevención del estrés y consecuentemente depresión de los sanitarios, sanitarios que están en primera línea, en los hospitales, qué acciones puede prevenir este estado. Muchas gracias, muchas gracias a usted, Juan Carlos. Antes de darles la palabra a los ponentes, me gustaría decir algo yo de esto, eh, porque ya, esto ya lo hablamos eh, hace un tiempo, pero evidentemente es muy importante. Eh, tenemos muchos estudios. Uno de ellos participamos junto con otros hospitales españoles y europeos en este en este hospital que se llama Medscape, en el que se comprueba que en efecto lo que dice Juan Carlos es cierto. Eh, los sanitarios de primera línea, es evidente, solo faltaría, sufren eh, más desgaste profesional, más depresión, más estrés, etc. Por lo tanto, evidentemente, ayudarles eh, es importante. ¿no? Ya los sanitarios en sí sufren mucho desgaste profesional, todas las personas con. son los sanitarios, eh, todos los que tienen profesiones, diríamos, de cuidado, como son los maestros, como son. outros, os bomberos, os policías, etc. Eh? Eh, é evidente que hai algunas cosas que agora nos va a decir Borja, supongo, que poden ayudar a estos sanitarios. Mm, por lo tanto, si... Si, si puedes contestar a Juan eh, Carlos eh. Sí, claro, Juan Carlos, gracias eh, Nada, yo con, con, confirmo lo que lo que dice el doctor Farré, o sea, el sanitario en general, ya no en el COVID tiene un 20% más de probabilidad de sufrir de estrés, Es eh, burnout, incluso, que es una forma como de quemarse el trabajo y entonces pues ya no encontrarle sentido a las cosas, estar triste, estar deprimido, incluso trabajar mal. Eh, y no es que sea una persona que, que haya se haya vuelto desdeñado, sino que está está, está cansadísimo. ¿no? Eh, el producto que tiene un sanitario, igual que un profesor, igual que un bombero, como decía el doctor, es una persona humana hay un margen de error que más vale que siempre se tenga en cuenta, ¿no? porque eh, pues es una vida como la, la, la tuya, la del otro, tal, y eso es imprescindible. Entonces, esa, esa carga ¿no? eh, de, de estrés, vamos a decirlo sencillo, eh, dispone a los sanitarios a sufrir mucho más. Eh, por si acaso luego nos olvidamos de decirlo, gracias, porque eh, los que están en primera fila... Eh, son los que de forma anónima nos están salvando a todos. ¿no? Eh, decirles que eh, eh, primero no deben sentirse mal si están eh, si se encuentran con algún trastorno eh, mental, que lo consulten. Eh, no en el servicio de psiquiatría de SEUS, por supuesto también, sino eh, con sus con los medios que tengan eh, que eh, les doten de recursos. Por hablar de una manera muy, eh, muy rápida, eh, primero, si hay cuestiones de orden traumático, que las expliquen, que no se lo callen, que puedan hablarlo con alguien, que busquen un interlocutor para poder hacer, para exponer todo aquello, que expresen sus emociones, también es buena la expresión emocional, ¿De acuerdo? que no lo eviten, que no se queden solos. Eh, que se sientan que delante de todo esto no tienen la percepción de que están solos en esta contienda. Todos, como mínimo, los que estamos aquí, estamos con ellos. Eh, si tienen alguna cuestión que no pueden superarla, es normal, es normal, porque es que están cada día eh, sufriendo un estrés increíble, ya todos lo sabemos, eh, consultadlo, eh, consultadlo con profesionales competentes. Eh, os ayudarán a escucharos, os ayudarán... A, a daros los recursos necesarios si es que es necesario eh, porque desde luego la persona que nos tiene que cuidar tiene que ser cuidada ¿eh? si no, no tiene nada de ningún sentido ¿no? De acuerdo, gracias Evidentemente, no, no, cuando nos referimos al estudio de Medscape pero en un estudio en, en la situación actual del COVID yo creo que Juan Carlos mmm, nos hablaba en general también, ¿no? que ya por que lo ha entendido, es evidente que Es mantener los vínculos, lo que él ha dicho, la ventilación emocional, como lo llaman ahora, ¿no? el poder hablar de las emociones, el poder hablar con tus compañeros, el poder sentir que ellos están aquí contigo, sanitarios, como hablamos de sanitarios, hablamos de médicos, de enfermeras, hasta de los administrativos, si conviene, ¿no? porque todos estamos en el mismo barco. ¿no? Es evidente que eh, lo que ha dicho, eh, se dice que, tanto sanitarios como maestros como personas, lo que más les, les gusta y por eso eh, a veces no pedimos, no pedimos eh, eh, ayuda o, o la retrasamos, lo que más nos gusta, es, y ahora voy a hablar, es el agradecimiento de los pacientes. Esto eh, eh, es algo impresionante como puede rebajar el nivel y puede conseguir que rompamos con esta, con esta, con esta situación. <laughs> Por lo tanto, creo que más o menos, eh, espero Juan Carlos, que le hayamos contestado, que le haya contestado Borja esta pregunta. ¿Hay más preguntas? Esta es eh, muy interesante, esta es Ángela quien la hace. Saludos Ángela. Buenas tardes, los niños que nacen prematuros, ¿tienen predisposición para sufrir algún tipo de depresión? Que no sabemos esto. Sí. Sí. ¿Doctora? No, no, no hay un asociativo con prematuridad. A ver, solo se podría asociar en el caso de que esa prematuridad eh, genere secuelas eh, que, físicas ver, que luego a, a largo ver, plazo ¿verdad? sean difíciles para el individuo adaptarse a ellas. Pero por ver, sí, por, por sí mismo eh, no tienen un asociativo la prematuridad con la depresión. Sí, me he olvidado de decir que a la doctora Baseres este eh, tipo de preguntas pues, son muy pertinentes, como la depresión postparto, etc. Para igual que Borja también, son especialistas, nuestros especialistas en salud mental perinatal de esta casa, una casa pionera en este sentido. Eh, también, eh, por un minuto, solo decir que hasta ahora nos ha estado acompañando el profesor y el doctor Jordi Blanc. Eh, se acaba de despedir, gracias Jordi por acompañarnos, una persona tan importante para nosotros. Que con su habitual amabilidad nos ha felicitado. Gracias, Jordi, por habernos acompañado hasta ahora. Uh, bien, más preguntas. Dice: ¿Sería interesante formar a familiares sobre cómo acompañar mejor a una persona con depresión? ¿Por qué no se incluyen a menudo a los acompañantes en el proceso terapéutico? Eh, bueno, mismo? voy yo y. Sí, vamos a, mismo, queráis, a decir lo mismo. Como queráis, como queráis. Vamos a decir lo mismo. Pues es muy bien, es una pregunta en la que estoy. Eh, en la que estoy de acuerdo. Eh, el formar, no sé si. Es, bueno, no me, no, no me disgusta la palabra. Formar a las personas, al entorno, yo diría, ¿no? Eh, de aquella persona que sufre, es muy bueno, por tres razones para mí. La primera, porque la, las personas que están alrededor quieren preguntarle al profesional cómo lo ve. Desde pues profesional les puede dar una visión de la jugada que muchas veces pues puede ser tranquilizadora y eso también es bueno para ellos. Segundo, que de, eh, su visión de la jugada en primera línea es buenísima porque la, la, nos pueden dotar de información para, eh, para, para, saber cómo, para saber cómo están algunas cosas que el paciente pues no puede o no sabe explicar. Y la tercera, pues para resolver dudas, para explicarles, ¿no? y aquí intento quizás la parte de la, la forma de la familia, explicarles. Cómo operar delante de, de la enfermedad, ya sea la depresión o cualquier enfermedad. O sea que, por mí, yo creo que la familia, que se entiende, pues las personas ¿no? del entorno que eh, tienen un vínculo saludable con la paciente o el paciente, eh, llamarlos, si sí puede ser, no tiene que ser una condición sine qua non para que la terapia funcione, pero si puede ser, siempre va a sumar, bajo mi punto de vista. Muy bien, siguen, sí, siguen. Sí, eh. Ve ahí muchas preguntas. Eh? Existen, la siguiente. Existen muchos fármacos, doctora Laseras, que tienen entre sus efectos secundarios desencadenar asociaciones de ideas suicidas al paciente. No, el, el, la persona que pregunta lo afirma, no lo pregunta esto. Y luego dice: ¿Cómo tratan esto hecho en pacientes que ya de entrada pueden tener problemas conductuales o tendencias suicidas? Aprovecho, doctora, para preguntar. sobre, perdón, sobre el, el suicidio también y el peligro de suicidio en estos pacientes, no por los fármacos, sino en general en depresión. Por lo tanto, lo primero lo afirma la persona, dice, entre sus efectos secundarios de estos fármacos, dice, desencadena asociaciones de ideas suicidas, y lo, segundos segundo cómo tratar esto hecho en pacientes que a de entrada podrían tenerlas estas tendencias. Bien. Doctora. A ver, eh, primero decir que esto tampoco es algo mmm, tan frecuente. ¿eh? Y con eso quiero calmar, porque claro, una persona eh, generalizar que por tomar un antidepresivo vaya a tener ideas de suicidio no funciona así. Que está descrito, lo está. Eh, también es cierto que esto sucede más en depresiones más graves y muchas veces también más ansiosas. Claro, eh, si de entrada utilizamos un fármaco que no actúa mejorando, es decir, que va a tardar ¿eh? alrededor de dos, tres semanas en producir la mejoría, pero... Eh, Está activando, porque sí que según qué perfil utilicemos puede provocar una activación ¿eh? en el cerebro y en el organismo. Eh, esta activación con la persona todavía deprimida puede hacer que, que este pensamiento se dirija más en, en la posibilidad de desaparecer o, o en ese desespero ¿eh? que ya tiene por una depresión grave, insisto. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos, hombre, primero vigilar ¿eh? y si eh, creemos que puede existir realmente un riesgo eh, por su gravedad de la depresión, mientras esperamos ese periodo de latencia a la respuesta terapéutica del fármaco, eh, lo que hacemos es ingresarlo. Esto sí si, si lo vemos ya que hay un riesgo. Eh, si no, en caso, por ejemplo, de depresiones con mucha ansiedad... Eh, lo que hacemos es aplacar la ansiedad, porque es una forma de rebajar eh, esa activación del fármaco hasta que haga la respuesta eh, a su depresión. Eh, y, y de esta manera podemos rebajar también este riesgo. Pero insisto que no quiero poner ahí eh, el, el, la alarma de como que esto pase siempre, porque no pasa siempre. Eh, está descrito, pero tampoco es un fenómeno eh, tan frecuente, tan habitual eh, con los antidepresivos. Muy bien, gracias. Uh, la siguiente pregunta. Para aquellas depresiones que aparentemente no existe una causa-efecto desencadenante, ¿se pueden atribuir solo a predisposición genética? Primera de la parte de esta pregunta. ¿Mm? Primera parte. ¿Se sí, pueden atribuir? Absolutamente. Hay varias partes. De hecho, la, la causa genética eh, eh, hay que tenerla muy en cuenta en depresión mayor. Estamos hablando de un 40% de riesgo en, eh, en familiares de primer grado. Es decir, si mi padre ha sufrido de trastorno depresivo, <coughs> válido, eh, tengo un 40% de sufrirla yo también. O sea, no es ninguna broma. Eh. O sea, La parte genética aquí es esencial. Y, y si además hablamos de una aparición eh, sin un disparador, estresor, es decir, que sin pasarme nada, esto nos lo dicen muchos pacientes ¿eh? y, y les agobia mucho, es que eh, no me ha pasado nada, ¿eh? pero he empezado a encontrarme mal y, y todavía se sienten más culpables, ¿eh? no tengo motivo, nos dicen, bueno, pues puede ser, ¿eh? puede aparecer eh, de una manera, como llamamos, endógena, ¿eh? desde dentro, esos neurotransmisores se han, se han hundido ¿eh? y se han hundido porque ahí hay una base genética, muchas veces heredada. Yo sí, podría, podría, podría sí. añadir. Aparte de lo que dice la doctora, que es así, también lo que decíamos ahora de la familia. ¿no? Muchas veces eh, eh, está bien porque la, la, la persona tiene un estilo eh, temperamental o los estresores son a veces mm, invisibles o no les da importancia. Y eh, muchas veces un día viene la pareja y dice, pero bueno, si es nerviosísimo, si no para, si solo trabaja, y aquella persona no lo había eh, sabido detectar, eh, bien. más allá de la carga genética, que por supuesto con la endógena no hay discusión, ¿no? Pero bueno, como nos había preguntado lo de la familia, a veces, ¿no? Ese es acabar cuando no te dicen, no sé, no sé, no sé, va muy bien eh, preguntar eh, a las personas que están cercanas, ¿no? Muy bien, y la segunda parte, hay una segunda parte en esta pregunta. ¿eh? Y en este caso, que ya nos respondido habéis respondido, ¿existen métodos de diagnóstico genético para valorar algún patrón concreto que determine alguna deficiencia de estos factores, o en fin, marcadores ¿eh? genéticos, biológicos, que nos digan que aquella persona lo tiene, tiene el gen de la depresión? Es la pregunta que yo ya. entiendo. ¿Eh? A ver, no es algo que, que, que esté extendido. A nivel de estudio, por ejemplo, se han identificado patrones genéticos en la depresión posparto, por ejemplo, de, de unos genes en concreto que sintetizan el alelo, no sé qué, del, de la síntesis de la serotonina, pero no es algo que esté extendido. O sea, no existe un marcador genético para la depresión. No, y más, claro, hablamos de una enfermedad que, que, están, que lo genético es importante, pero que, bueno, que, que es eh, todo el, el conjunto eh, de, de elementos que lo pueden precipitar. O sea que no. O sea, quien tiene antecedentes familiares, lo que tiene que hacer es ser consciente de ello y conocer los síntomas de la enfermedad, de manera que si empezamos a identificar que tengo alguno, podamos ponernos en marcha rápido para resolverlo. ¿Eh? La, esta sería la detección precoz. Muy bien. Eh, y esta es una pregunta que es, diríamos, no la contraria, pero sí la, la que eh, combina perfectamente con esta. Buenas tardes, me llamo Isabel. Isabel, gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, cuando una persona se reconoce a sí misma como alegre, resiliente, eh, y tiene episodios, a pesar de ello, tiene episodios recurrentes de tristeza a lo largo de años, ¿puede decirse que es una depresión por falta de algún elemento químico o son los traumas, que no los cuestionamos bien? Gracias. Bueno, no está mal la pregunta, ¿eh? En fin, pues falta información, ¿no? <laughs> A ver, si uno es muy resiliente y es una persona alegre y luego tiene episodios depresivos sin motivo, en fin, eh, habría que saber exactamente si, si existen traumas que, eh, que que puedan explicar ese factor de vulnerabilidad para tener episodios depresivos, de todas formas, ¿no? Eh, que no ha sufrido muchos traumas. Eh, y tiene mucho estrés, suele ser menos resiliente y menos alegre. Entonces, bueno, habría que ordenar un poquito más esa, esa información eh, sobre todo preguntarle qué quiere decir con qué es resiliente, ¿no? También porque no, yo soy muy resiliente porque tengo muchas ganas de estar bien. Bueno, eso, no solo no solo eso es ser resiliente, ¿no? Entonces eh, para mí eh, eh, habría que intentar ordenar un poco mejor la información. ahora pues ya lo hemos dicho, los traumas son un factor de riesgo para la depresión, como la carga genética, y pueden ambas cosas estar explicando porque una persona con pues, ganas de estar bien y de luchar y de, y de ir para adelante, pues a pesar de eso, pues fracasa y se deprime. ¿no? Bueno, yo ahora ya no puedo evitar decir algo que muchas veces me habéis oído, los que me conocéis, eh, yo soy de un pueblo de Lampurdán, ¿eh? Y en Alampourdan tenemos un viento, se llama Tramontana. ¿Eh? Eh, que es un viento que, bueno, ya saben ustedes, es fuerte. Es bueno. Y a, a veces la gente dice, sobre todo los del alto, Pordán, no los del bajo, de donde soy yo, que hay árboles que están más inclinados que los otros cuando sopla la tramontana. ¿eh? Entonces, fíjense bien ¿eh? que esto que parece que no tiene nada que ver, tiene que ver. La tramontana es el ambiente, es. los cipreses que ponemos ante la tramontana para evitar que esta, que lo hacemos, en la purdad, lo hacen los payeses, ¿eh? para evitar que las semillas se pierdan, para evitar que los árboles se comen más, pues son todos estos tratamientos que nos han estado diciendo. Pero hay árboles que se inclinan más que otros, a pesar de esto. ¿eh? O sea, que hay árboles que están Tocados, quizá por, por, su, por su forma de ser, si me permiten, del árbol, ¿eh? y que hay que abonarlos de forma distinta, etc. Por lo tanto, probablemente todos los factores inciden en la aparición de, no esta, sino de muchas enfermedades, incluidas las orgánicas. Yo eh, debo decir que hay muchísimas preguntas, ¿eh? y yo no sé si eh, tendremos, esto ya los organizadores me dirán. Eh, pero mm, realmente el, lo agradecemos mucho, pero me parece que los tendremos que parar en un momento dado. Eh, y ahora solo vamos a contestar las que han entrado hasta eh, prácticamente ahora. ¿eh? Quizá podemos usar un par más, pero bueno, o tres. Eh, bien, la siguiente. Mm, yo aprovecho solo una, una cuestión rápida, Borja, y es: ¿hay una personalidad depresiva? Es una pregunta que ha salido también por aquí. existen gente que ya lo son de forma de ser? O sea, no solo esos que lleven el vaso, que dicen medio lleno siempre, dice la gente. ¿Existe eso? ¿Quieres decirlo tú? Sí, sí, existe. Es un diagnóstico de la personalidad depresiva, hace muchos años que se describe, y sí, es una idiosincrasia. Ha sido objeto de bastante debate, además, ¿no? en los foros eh, de ciencias del comportamiento, conforme si se trataba de un, de un rasgo o de un, o de un estado. ¿no? Eh, hay personalidades que, sin duda, están en riesgo de sufrir más depresión. Por ejemplo, las personas que tienen muy, mucha o muy elevada evitación del riesgo y muy baja, de, eh, perdón, muy, muy baja búsqueda de novedad son personas que, delante del estrés, suelen deprimirse, por ejemplo. Pero bueno, no sé si quieres decir algo más. No, yo creo que está bien contestado. Hay gente que tiene mayor ansiedad. De hecho, hay muchas depresiones que cursan también con ansiedad. Esto no lo podemos olvidar. No todo es bajar, sino que además es sufrir y no solo es sufrir cognitivamente, sino de ansiedad que da notas en el cuerpo y que no hace más que complicar la depresión. Pero la siguiente es muy muy interesante. Y dice lo lo dice, "Buenas tardes. Los pacientes depresivos tratados con antidepresivos en su gran mayoría presente muy frecuente disfunción sexual, ¿eh? Y que le trae más problemas a sumar al cuadro depresivo, ¿eh?" Por lo tanto, aquí tenemos, dice el autora, autora de esta pregunta, un círculo vicioso que pediría un esclarecimiento de cómo se puede tratar la depresión sin influir tanto en la actividad sexual. Ahora yo sí que es poderei dir algo, pero bueno, Bueno, este es uno de los problemas que tenemos con estos fármacos, esa es la verdad. ¿Eh? Y, y claro, afecta la calidad de vida de la persona, eh, sobre todo cuando se trata de un, un trastorno depresivo que requiere cobertura farmacológica a largo plazo. ¿Eh? A ver, aquí debo decir que ya empezamos a tener algún antidepresivo que no produce ese efecto secundario. ¿eh? La cuestión es que eh, ese le funcione a la persona, ¿eh? porque no todos van a funcionar igual. Pero eso es esperanzador. Sí que es verdad que el resto, la mayoría de ellos, eh, producen este efecto. También tengo que decir, como psiquiatra, que mmm, en, en ocasiones eh, la depresión ya por per se produce esa anedonia... o sea, esa falta de disfrute y también de, de disfrute con la sexualidad. Y cuando el fármaco la mejora, tiene también la capacidad de mejorar el impulso sexual. Es decir, que muchas veces puede más la mejoría de la depresión por encima del efecto secundario del fármaco. Eso también debemos de tenerlo en cuenta, que no siempre eh, producen a todo el mundo el mismo efecto de anular la sexualidad. Pero sí que es cierto que es un efecto secundario asociado a la gran mayoría eh, de nuestros antidepresivos. Eh, y, y bueno, como me dice algún paciente, eh, doctora, tengo que priorizar. Eh, claro, prefiero no estar deprimida deprimido claro. deprimida, eh y es aunque eso. el sí. coste beneficio, ¿no? Efectivamente, pero bueno, no hay que, bueno, hay no que negociarlo con el paciente sí. porque es verdad, la fe uh -huh. sexual se, se, se fastidia, pero bueno, esa es la, la, la explicación, la negociación y la y la, la comunicación entre la, el facultativo y el, y el paciente, ¿no? Que no es una persona desprovista de, de información ni de, ni de necesidades, ¿no? Y hay que hay que negociarlo siempre, ¿no? Eso, bueno, en fin, todo, bueno, nada, era por reforzar lo que dices, ¿no? Bueno, debemos ah, sí. seguir en la búsqueda claro. de, de fármacos mejores que no alteren la sexualidad, sin ninguna duda. Sí. Sí, no, nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en eso, juntamente con la Universidad de Salamanca, en Decheus, eh, y hemos eh, sacado protocolos de este tipo, pero ellos ya lo han dicho. Evidentemente que la depresión en sí ya produce a veces problemas sexuales, algunos antidepresivos también, porque actúan sobre neurotransmisores que pueden, evidentemente, empeorar la sexualidad, ya lo han dicho ellos, lo que hay que hacer con el paciente. Cierto que ahora los psiquiatras procuramos elegir. Si hai un fármaco moi parecido o eh, el que menos problemas poida provocar De disfunción sexual, y algunos que no provocan ninguno, son muy pocos, poquísimos, pero no siempre son los adecuados. Y hay fármacos que, curiosamente, potencian mucho cuando hay mucha apatía, ¿eh? fármacos que se llaman dopaminérgicos, la dopamina es la droga, perdón, es el neurotransmisor de la activación, entre ellos la sexual, que podrían ser positivos, pero no siempre son adecuados, o sea, los escasos fármacos que no, puede, que no producen. Eh, cierta afectación sexual, no todos lo producen igual, a los psiquiatras procuran que elegir el que menos produce, pues evidentemente pues no, no son a lo mejor en aquel momento los indicados. ¿eh? O sea que yo creo que a la larga mm, eh, sabemos con, controlar esta situación y que en el momento en que el paciente recupera la alegría de vivir, recupera también la sexualidad en gran parte. Además hay maneras también de tratar estos temas eh, con fármacos correctores, etcétera. Eh, y eh, bien, esta es la última pregunta del público. No podemos ya, nos estamos alargando mucho. Estamos encantados de estar con ustedes. Luego, si nos permiten los, los organizadores, haré una última pregunta o dos últimas preguntas. Y es otra vez Juan Carlos, ¿eh? Eh, Juan Carlos segundo en este caso, segundo en cuanto a las, eh, a las preguntas, eh, nada más. Eh, eh, dice, buenas tardes". buenas tardes, Juan Carlos, otra vez. Dice, ¿del inicio de la pandemia han aumentado los suicidios? ¿Eh? Mm, Juan, no, perdón, Juan Carlos luego pone francés, eh, pero no sé si es eh, francés, que es otra persona, pero es igual, Juan Carlos. ¿eh? Uh, yo, yo, Si me permitís decir suicidio. que el suicidio eh, ni ha aumentado ni ha disminuido. Se ha mantenido, pero ha disminuido ligeramente. Curiosamente, ¿eh? ligeramente la depresión se ha mantenido. Estoy hablando de pacientes ya depresivos, ¿eh? no de pacientes que han sufrido los efectos devastadores del COVID y que no han el árbol no ha aguantado. ¿no? Eh, que es esto que ha explicado Borja, Borja sobre la, la, digamos, las depresiones más ambientales, de origen ambiental, aunque todas finalmente son químicas. ¿eh? O sea que la química se afecta, sea por. Por, por ambiente, sea porque ya está afectada eh, endógenamente, como se dice. Bueno, pues ¿saben por qué los suicidios eh, se han controlado? Eh, pues porque hay, en estos momentos, en toda España eh, y en comunidades, las comunidades autónomas tienen programas excelentes de prevención de suicidio, pero excelentes. Eh, y en esto debo felicitarme y felicitar a todos mis compañeros porque es un trabajo extraordinario lo que se está haciendo en este sentido. ¿Eh? En todos los hospitales, en muchos hospitales españoles, estos programas de prevención han ayudado a que haya menos suicidios, no por la pandemia, sino en general. ¿eh? Los podemos prever y esto es una de las mejores noticias con las que hoy nos podemos despedir. Eh, bien, eh, antes de despedirnos a todos, si los organizadores me permiten, me permiten hacer una última pregunta. Es, una última pregunta es la siguiente: ¿qué rama? de la psicología, de entre todas las ramas de la psicología, eh hay dos, eh Borja, sería la más eficaz en estos casos. Hay muchas ramas de la psicología, el psicoanálisis, no sé qué, la gente a veces las confunde. ¿Cuál es la que sigues eh cuando hablas de tratamientos psicológicos? ¿Cuál sería la que tiene más evidencias, eh, de todas las ramas? ¿eh? La cognitivo-conductual. Muy bien, pues estupendo. Es cuesta Vale, hala, ya está. Y la última pregunta es una pregunta que también salió en otro chat, que paralelo que había aquí, que decía el duelo. Ahora hay mucho duelo, desgraciadamente hay mucho. ¿eh? El COVID sale, sale constantemente. Decía alguien que hay más de 100.000 duelos encapsulados. ¿eh? Procuramos, en ese hospital tenemos un programa, yo diría que muy bueno, para evitar ¿eh? que el duelo no sea tan tan intenso, pero en, y en otros hospitales también, naturalmente, pero el duelo está ahí. Está ahí, pero el COVID, pero está, está ahí en general, hay duelo. El duelo es una depresión. ¿Es una depresión? ¿Es no. un estado depresivo? ¿Qué es? El duelo es un proceso emocional que, que vive la persona cuando sufre una pérdida. Eh, en, en su entorno ¿eh? y por lo tanto como tal eh, es necesario vivirlo, vivir ese vacío que deja a la persona perdida, eh, esa añoranza por la persona, eh, eh, esas puñaladas de, de tristeza siempre en torno a la pérdida, eh, eso sería el duelo y a medida que avanzamos en el tiempo y nos alejamos de la pérdida eh, el dolor el sufrimiento la emoción eh, de tristeza y de vacío y de duelo va declinando va se va reduciendo eh, no es lo mismo que una depresión. Todos estos síntomas que antes veíamos son generalizados. Es decir, cuando la persona está triste y no tiene interés y no tiene energía y no puede dormir eh, y, y no disfruta con nada, eh, lo, es, es un día a día, es un sin vivir. Bueno, por eso el 15% intentan suicidarse en algún momento. O sea, el sufrimiento es altísimo. Eh, el duelo da sufrimiento, pero no es una depresión. El cerebro ahí no está deprimido. Tiene que hacer ese proceso de adaptación a la pérdida. y esto sería eh, el concepto de duelo. Sí, yo... Sí, sí, no, 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 añadir, bueno, no, añadir no, porque lo ha dicho como muy, lo ha dicho muy bien la doctora. Yo quería añadir desde el punto de vista psicológico, quizás más más eh, desde mi perspectiva. O sea, la especie humana está programada para hacer vínculos afectivos para poder sobrevivir. Entonces, eh, esos vínculos tienen distinta naturaleza, desde la reproducción, desde la, la compañía, desde la asociarse para aprender, para abrazarse, para convivir, para hacer un negocio, para lo que sea. Pero estamos programados para cooperar, en teoría. Si no cooperamos de forma más o menos eficaz, no no no, no, no estamos bien. Bien, cuando perdemos a alguna persona que eh, nos hemos vinculado, el cerebro sufre, porque tiene miedo porque en realidad hemos constituido una forma de, de ser nosotros mismos que pasa por contar físicamente con esa persona. Entonces, eh, ese estrés que sufre eh, el cerebro, en forma, como decía la doctora, no de forma depresiva, sino de forma de eh, puñalada de vacío, una expresión que no creo que la has utilizado, que está, que está muy bien, ¿no? Eh, en forma de irritabilidad, en forma de, 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 de rabia, de angustia. Eh, dura eh, un tiempo un tiempo hasta que el cerebro se acostumbra como ya he explicado ella esto no voy a añadirlo más no eh, a ver que la el mundo sigue rodando a pesar de esa pérdida y que se puede reconstruir una vida sin poder contar físicamente con esa persona, porque el recuerdo y, lo, y, la, y la herencia sí que queda, pero ya no puedo llamar a esa persona para contarle mis cosas, para abrazarme a ella o para decirle que, eh, no lo sé, pues eh, ha ganado el Barça, por, porque la llamaba a menudo, desde la cosa más eh, mundana hasta la cosa más profunda. ¿no? Eh, el duelo eh, viene dado por una cosa que es muy instintiva, en el fondo, ¿no? y que nos convierte en personas humanas. O sea que es bueno pasarlo. Y es bueno eh, eh, superarlo de una manera eh, saludable, eh, con, si, si es necesario con terapia. Muy bien, muchísima... Perdón. muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer, no, antes que nada decir que, como nos dicen los organizadores, es muchos mensajes de agradecimiento. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y acompañarnos en la distancia. per exemple, una estic en català, una sessió molt interessant, moltes gràcies, excel·lent presentació, moltes gràcies per la feina feta, per el treball hecho fet, Luis, i gràcies per aquesta charla Elisabet, pues gràcies també a Sònia, que ens diu que gràcies Sònia, gràcies Elisabet, gràcies Luis, gràcies a tots, i sobretot moltíssimes gràcies a la doctora Adela Chimeno, directora, directora mèdica d'aquesta casa, que ahí está con nosotros acompañándonos, no solo en estos momentos, en vivo y en directo, como se dice, sino que siempre ha apoyado estas... Desde el primer momento ha apoyado con entusiasmo, con dedicación, con entereza y nos ha dado uh, su, su apoyo incondicional a estas conferencias. Muchas gracias Adela por tu presencia y gracias a Arantxa Mena y a todos los técnicos, porque hay que, a los técnicos todo el mundo los olvida siempre. ¿eh? A esos técnicos que nos ayudan en este proceso, gracias por, por, por estar aquí y una vez más gracias también al doctor Jordi Blanc por su amabilidad. Eh, yo creo que nada más podemos decir, sí podemos decir, antes hemos hablado de paisaje. Eh, yo creo que hoy nos pueda servir eh, que cambie con esos tratamientos nuestras, muchas formas de, nuestra, de geografía humana, en un paisaje triste como es el de la depresión y nos sumerja en un nuevo paisaje que nos permita salir como dicen de los desvanes de la oscuridad eh, ¿por qué y por qué como seguimos queremos seguir compartiendo con ustedes historias y esperanzas hasta la próxima sesión muchas gracias buenas noches Bonanit noche.